Bueno, por ahora se han, en los casos reportados en Tacuarembó hay casos reportados sospechosos, ¿no? Vamos a hablar porque no hay ningún caso confirmado hasta el momento en el país y menos en Tacuarembó. En Tacuarembó sí, al sur del departamento, atendido por los servicios ganaderos de Paso de los Toros, la doctora Aldana Balcerini, se hizo todo el procedimiento, la sacada, tomada de muestras, enviado análisis y todavía no están los resultados de los análisis como para poder confirmar o descartar. ¿En Paso de los Toros mismo? No, en un establecimiento cercano, no sé bien dónde porque no conozco qué establecimiento fue. Estamos observando actualmente que varios eventos donde involucran caballos se están suspendiendo, pero por parte del Ministerio no hay una prohibición de traslado o utilización de equinos. Para nada, justamente el Ministerio hasta el momento no ha tomado ninguna resolución al respecto, no está prohibido ni en control de traslado de equinos. Es lo que yo creo que es... Habla muy bien de la gente de tomar la precaución. Bueno, si puede haber una posibilidad, vamos a esperar resultados, vamos a esperar a ver qué nos aconsejan antes de estar haciendo traslado de equino. Bueno, es una decisión de las organizaciones o de los grupos que organizan los eventos, ¿no? Director, ¿es algo que se viene tomando en cuenta que lo tenemos muy próximo? En Argentina ya se han detectado y bueno, estamos a un paso que se pueda detectar aquí la enfermedad. Bueno, yo no sé, eso lo va a determinar los resultados de los análisis, si hay o no. Hoy no lo podemos decir. Evidentemente que estamos bajo un alto riesgo por un tema de que tenemos un río de por medio, se transmite a través de aves y mosquitos, entonces bueno, hay un tránsito muy grande de personas de un lado al otro y vos sabés que en cualquier momento puede aparecer. Pero bueno, los cuidados son los mismos que hoy tenemos para el dengue, ¿no? O sea, los mismos cuidados, usar repelente, no tener acumulación de cacharros que junten agua, cuidar, evitar la propagación del mosquito, que es la manera de controlar tanto el dengue como si eventualmente aparece esta enfermedad mismo también. ¿Hay algún plan de vacunación ya previsto? Mirá, está previsto traer vacunas porque las que habían en stock se terminaron, pero está previsto sí una importación de vacunas, creo que de Brasil y de Estados Unidos, pero eso te lo tendría que confirmar cuando el Ministerio lo habilite bien. Estamos hablando de una zoonosis. Hay que tener especial cuidado con el tema mosquitos, ¿no? Exactamente, era lo que te decía. Es una zoonosis que se transmite al humano por el mosquito. Entonces, bueno, el mismo cuidado que hoy tenemos para lo que es dengue, zika, chikungunya, es el mismo cuidado, usar repelente. Si tenemos que trabajar en lugares donde hay mosquitos, usar manga larga, pantalones largos. Y usar insecticidas que hay habilitados por el Ministerio para tanto para lugares como para los animales también. Eso es entrar a la página del Ministerio y ver cuál es el insecticida que está habilitado. Y son esos los cuidados principales. Bien, para finalizar, ¿el productor tiene que tener cuidado cuando ve el equino? ¿De qué forma? Bueno, esa parte no me animo a hablar porque no soy veterinario, pero frente a cualquier eventual anormalidad en el comportamiento de los equinos, es bueno consultar. Digo, más vale consultar con tiempo que lamentar después, ¿no?